nothing more that I want than to touch you, to see truth in your eyes. The only thing that I want is to be with you and to watch the sunrise. Estamos acá esperando, esperando que el presidente de APEG, el señor Bernardo Roca Rey, deje, termine de gustar su rico pisco de mi amigo. Entonces, ahí lo vamos a hacer una entrevista, pidiéndole su opinión, qué le parece esta Feria Mistura 2012. Es mi amigo, mi pata, mi yunta, es un ratito, espere. No le quiero molestar. Están disfrutando un rico pisco. La Roca. La Roca la rompe. Ahí está. Y ahí viene lo que faltaba, la cereza del pisco. Ya vuelta. Ya me está dando mi bolsita. ¿Ah? Para mí es por si acaso. ¿Ah? Oye, ¿qué tal salió la nota? ¿Bien? Sí. Chévere. Ahí está, mi amiga, la periodista de aquí ya pega, encargada de todo lo que es prensa, por si acaso. ¿Ah? Ahí está, mira, ve. ¿Ah? Capazotes, capazotes. ¿Ah? Y acá estoy con una amiguita. ¿Qué hace el Pisco La Roca? ¿Cómo está, señorita? Hola, ¿qué tal? Bien, feliz acá, representando al Pisco La Roca. ¿Sí? ¿Todo sí, feliz? Todo feliz, acá en Mistura, compartiendo. ¿Y has probado tu nuevo, tu trago de Kion, tu frozen de Kion con...? Todavía. Tienes que probarlo. Claro. Con canela. Eso es lo que vamos a hacer. Acá me está pidiendo mi amigo que probemos todos esos tragos, si no, no nos podemos mover de la feria. Si no hemos probado ese trago, no nos vamos. No, parece? No, tienes que probar tu trago, tienes que comer rico y tienes que pasarla bien. Perdón, oye, ¿qué tal cola? ¿Esta cola para qué, señor? Para tomar un pico sour o chilcano, pico sour. ¿Qué borracho este loco? Muy está, bueno, muy bueno. Está tan bueno que no puede ni hablar el tío. Está bueno, dice. ¿Eh? Bueno. Está más asado, no creo, está bueno. Así, ahora sí, está bueno. Está bueno, está bueno. Está rico, ¿no? Salud, salud. ¿Ha venido usted, Osita? Sí, sí, y me quita, y me quita el trago. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han venido los dos solitas? Porque los otros están por allá. ¿Están buscando galán? ¿Están buscando el cerebro? No, ya chalán. ¡Ah, ya! ¡Ya fue! ¿Cómo está la gente linda de Tarapoto? Acá es que le están de Pisco Tabernero con el gran Pisco Sour, chilcano de pisco, chilcano de maracuyá. Me han contado que ustedes son los encargados de hacer felices a la gente, ¿es cierto? Mire la cola que están haciendo para probar los Piscos Taberneros, que la gente se siente feliz y contenta, que el ganador de la medalla de oro en Bruselas, claro que en sí, este año, a nivel mundial. ¿Cómo está? ¡Ah, qué rico! Eso sí, ¿ah? Esta es Mistura, Feliz, contento la señora, cómo prueba su trago. ¡Ah, su! ¿De algarrobina? No, de algarrobina, y cuando está suave... Excelente, gracias, gracias. Gracias, señora. Oye, acá hay... Mira, ve, acá ha venido disfrazado, campeón. ¿Qué tal el hotelito? Perfecto. Bien. Muchas gracias. ¿De dónde es usted, mi amigo? De Arequipa. ¿Y qué hace acá, pues, hermano? Vaya. Vamos a venir a Portón, mi portonazo me van a dar, creo. Hola, campeón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, acá vendiendo pisco portón. Está asustado este hombre, ¿por qué, hermano? Mucha gente. Mucha gente. Hay que sacarle de vez en cuando a pasear, hermano. Acá, caballero, aproveche la oferta, pisco portón, a 40 soles, único en el mercado. ¿Por qué lo llaman el portón? Como su nuevo nombre mismo lo dice, el portón. Oye, mira, pónchelo, ponche la etiqueta, le ve bien la etiqueta. Qué bonito, ¿ves? Se pone en 3D. Tú tomas esto y ya te quedas en 3D también. A ver, un purito para probarlo. A ver, a ver. Pero Jean-Pierre no ha venido. Ah, ese Jean-Pierre es un dañado. ¿Qué está tomando ahí? Señores, se Mistura ha venido y no ha tomado un portón, le va a caer su portonazo, ya saben, ¿eh? Salud. Se siente, como dicen los catadores, se siente la cola, se siente la cabeza. Pero yo no siento ni mi cuerpo, ¿ya? Get your hands up.
Señor. Sí. ¿Qué hace usted acá? Oígame, amigo, ¿ah? ¿Cómo está? ¿Cómo está por acá? Saludarte. Usted debería estar atendiendo ahí eso. ¿Qué hace por acá? Maestro, me he escapado un rato. Así es. Me he escapado de mi esposa, así que no es. Me haya visto, pero ya me estás delatando, ¿no? Así es, hermano. Tú sabes. Así es. Tú sabes que acá en la feria no solamente se viene a vender ni a trabajar, también se viene a conocer amigos, a disfrutar, a reencontrarnos. Y otra cosa, se viene. ¿A qué? A brindar. Como tú sabes, los espero en el puesto. En están 33 sabores peruanos, el arroz con pato borracho. ¡Uy! Y el seco de cordero al pisco. De aquí viene a llevar. Doble macerado. Un gusto verte. Un gusto verte, hermano. Nos vemos, chao. Listo. A ver, ¿quién me puede atender acá? Ven. Por eso no tiene gente, porque están manamish que atendiendo acá. Están hablando por teléfono, dice. Por teléfono. ¿Hay pedido de delivery? Claro, tenemos delivery, justo llevamos a la mesa para todos sitios, sin problema. Este está más borracho que yo. Cuéntame, maestro, ¿qué tienes acá en esta feria? Acá tenemos toda variedad de base de pisco. Tenemos el cóctel de agarrobina, la pantera rosa, la crema de menta, chilcano de fresa, el chilcano tradicional, maracuyá sour, el pisco sour, la chicha sour, la primavera, el Machu Picchu, el brasilero y el tradicional bandera. Oye, te voy a contar. Ya, bueno, compadre, muchas gracias. Saludos para toda la gente de Tarapoto ahí. ¿Qué le recomiendas a la gente caliente de Tarapoto? Hay una mentita para que esté bien calientito, como siempre. Para que la chica sea de menta, dice. Ya, me vengo, gracias. Acá me encuentro con mi amigo Mauricio, el excelente anfitrión. Nos va a dar el comentario de su pisco La Roca. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauricio Aguayo, gerente comercial de La Roca Pisco. Bueno, acá tenemos tres novedades. Primero, la presentación, que es una presentación muy jovial, muy dirigida al público joven. Estamos tratando de sacar el pisco del lugar tradicional en el que está para llevar un público más joven. Perfecto. Y aquí en la feria estamos presentando dos conceptos. Primero, el chiller, que es una máquina para servir shots de pisco frío. De pisco frío. Este nuevo concepto que es una máquina para hacer frozen. Entonces, aquí tenemos un frozen hecho de una reducción de kion. Señores, eso es lo importante de las ferias. Siempre hay alguna novedad. Y aquí mi amigo Mauricio ha traído kion, pisco con kion. Una reducción que lo viene, parece que está como cremolada. Exacto, es un frozen, básicamente, ¿no? O sea, es prácticamente una cremolada. Si ¿Puedo probar un poquito? Eso te iba a ofrecer. A ver. Yo antes que me ofrezcan, yo tengo que pedir, me adelanto. ¡Ay, Dios mío! Vamos a probarlo. Acholado. Acholado, dice, a ver, vamos a probar. No, esto sí es una locura. Es una locura, es La Roca, nada más. Quiero agradecer a mi amigo Mauricio por toda la gentileza que ha tenido y la atención prestada. Acá solamente ha venido el presidente de Apega, nada más. Suficiente. Una foto y punto. No, bueno, un saludo a toda la gente ahí en Tarapoto. Bueno, si no pueden venir todos por acá, ya iremos todos para allá. Así es, llevando el pisco La Roca. Llevando La Roca Pisco y con todas las novedades que tenemos ahora. Señores de Tarapoto, ya después de hacer una ruta acá en el pisco, me quedo acá disfrutando este delicioso chilcanito, así un frozen de La Roca con kion. Es una locura. Muchas gracias y espero estar pronto por allá engañándoles, aunque sea ya cualquier cosa, voy a estar haciendo tacacho, chorizo, no sé, aunque sea chaufa voy a hacer. ¿Cómo? Y acá la señorita, bueno, Romina, acá. Romina, te metió una motosierra, ni siquiera zorricho. Chao, mentira mi amor, cuídate. Gracias.